Pues muy buenas tardes. Ahora, dentro del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, damos paso a una actividad súper divertida dirigida al público familiar, a los niños y a las niñas a los que les guste experimentar. Estará a cargo de Ana María Fernández Cueto, una investigadora más conocida como científica Kimi, que nos propone pues de todo: tocar, cacharrear, divertirte, experimentar, conocer al final lo que es un laboratorio y cómo se hace ciencia. Además, hablará de cuatro personajes, cuatro mujeres, que son todo un referente en el campo de la investigación: Rosa Menéndez, Margarita Salas, Margarita del Val y María Verdasco. No te lo puedes perder, porque como dice la científica Kimi, la ciencia mola. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, exploradoras, exploradores, a la Masterclass de Ciencia coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Qué os parece si en este rato conciencia que vamos a acercarnos a la ciencia, buscamos en casa esa bata de laboratorio que estoy segura que alguna de las científicas y alguno de los aspirantes a científico que nos están viendo seguro que tienen? Me gustaría que hicierais eso porque sería perfecto para que mientras buscáis esa bata, pensemos por qué la S de STEAM mola, mola. La S de Science en STEAM mola porque la ciencia nos protege. Un ejemplo muy sencillo. Vamos en un coche y en esa autopista por la que vamos, camino del pueblo, sufrimos un accidente. La ciencia nos protege. ¿Cómo nos protege? Se infla el airbag y la protagonista es una sal inorgánica que se llama azida con Z, azida de sodio. La azida de sodio es esa sal inorgánica que se utiliza como generador de gas nitrógeno. Fijaros qué chuli esta molécula. Esto es el gas nitrógeno. Y ese gas nitrógeno se utiliza en la fabricación ¿de qué? De los airbags. Bueno, ya sabemos por qué la S de STEAM mola. Ahora me gustaría visibilizar a esas mujeres, a esas genias, a esas sabias, a esas científicas de ayer y de hoy. Si pienso en una científica de ayer, es inevitable que piense en quién. ¿Se os ocurre en qué científica, la científica más universal, más conocida de toda España? En la doctora Margarita Salas. Margarita Salas descubrió y caracterizó el ADN polimerasa del virus bacteriófago FI29. Es la patente más importante y más rentable del CSIC. Si pienso en científicas de hoy, bueno, pues se me ocurre la doctora Rosa Menéndez. Es la actual presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Lo preside desde noviembre de 2017. Antes, la doctora Rosa Menéndez realizaba, investigaba el desarrollo de nuevos materiales a partir del carbono. Sigamos pensando en otra científica. A ver, a ver. La doctora Margarita del Val. La doctora Margarita del Val. La escuchamos en la radio, la leemos en la prensa, la vemos en los programas de televisión y nos va comentando la evolución, así como algunas medidas preventivas, bueno, para caminar en la pandemia que desde 2020, bueno, sufrimos. La última científica que se me ocurre de hoy en día sería la doctora María Verdasco. La doctora María Verdasco, a ver, desarrolla su actividad en el Departamento de Terapias Epigenéticas del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras. Estas científicas animan a las jóvenes a estudiar ciencia. En palabras de la doctora Rosa Menéndez, la ciencia necesita de jóvenes con entusiasmo, con creatividad y con ganas de descubrir. La doctora Margarita del Val,
comenta que la ciencia es muy bonita. Para las mujeres puede que sea un poco más difícil, pero nosotras somos las que lo vamos a cambiar. Os necesitamos a todas. Y la doctora María Verdasco comenta que ser científica es una carrera vocacional, exigente pero muy divertida. Y Científica Kimi anima a todas las niñas, a todas las jóvenes y a todos los niños y jóvenes a que no le tengan miedo a estudiar, a elegir una carrera de ciencias. Las niñas y las jóvenes pueden ser químicas, biólogas, geólogas, microbiólogas, veterinarias, pueden ser lo que ellas quieran. Tenemos que pensar que podemos y estaremos a medio camino, y seguro que al final el esfuerzo merecerá la pena. Bueno, en esta segunda parte ya nos hemos acercado a estas mujeres de ciencia y vamos a aprovechar una frase que decía Margarita Salas, la científica española más conocida. Margarita Salas, la doctora Margarita Salas, siempre decía que lo importante es no tener arrugas en el cerebro. ¿Y sabéis qué se me ocurre? Que la mejor manera de no tener arrugas en el cerebro es activándolo. Y vamos a activar el cerebro realizando dos experimentos. ¿Qué os parece si cogemos el periódico El Comercio, ¿vale? Yo lo tengo aquí, lo tenemos todos controlados. Una científica y un científico necesita tener a mano el guión de la práctica del experimento que vamos a realizar. Así que, si aplicamos el método científico, tenemos que observar, tenemos que pensar, tenemos que hacernos preguntas, luego vamos a cacharrear, vamos a analizar lo que ahí pasa y al final intentaremos sacar alguna conclusión. Por eso es importante que tengamos un folio o un papel absorbente para colocar nuestra mesa de científico y de científica y de científico, bueno, nuestra mesa de ciencia. Y a continuación vamos a leer el experimento número 1. Vamos a activar la mente. Y dice, experimento 1, fórmula secreta de la pasta de dientes. Aseguraos, bueno, antes de asegurarnos los materiales y los reactivos químicos, es decir, los ingredientes, vamos a buscar un espacio de la casa para realizar el experimento. Si me lo permitís, yo elegiría el fregadero de la cocina o la bañera, el plato de la ducha. Pueden ser, yo creo que, uno de los mejores lugares para realizar este experimento. Vale, entonces, cogemos ese papel absorbente, nos aseguramos que tenemos los vasos de precipitados o un vaso normal, vaso de precipitados, ¿vale? O un vaso normal. ¿Tengo un vaso normal por aquí? Sí, bueno, esto es un vaso. Tenemos una probeta o, en vez de la probeta, ¿qué tenemos? Una botella, ¿vale? Una botella que esté limpia y que esté seca. Es decir, si antes hemos bebido un refresco, por favor, lo aclaramos bien, ¿vale? Luego tenemos que necesitamos una cuchara. Una cuchara. Una cuchara o una cuchara espátula de las de laboratorio. Necesitamos reactivos químicos que necesitamos. Esos son materiales. Pues vamos a necesitar agua oxigenada. Bien, vamos a necesitar levadura. Vamos a necesitar colorantes. Yo aquí tengo rojo, azul y amarillo. Vamos a necesitar, ya se me olvidaba, vamos a necesitar líquido lavavajillas. Los hay de diferentes colores, ¿de acuerdo? Bien, entonces, antes de realizar el experimento, vamos a observar qué es eso de la pasta de dientes para elefantes. Me voy a poner los guantes. Si tenéis guantes en casa, os animo a que también los utilicéis. Vale. Guantes, ya están puestos, tengo mi probeta, ¿vale? Y ahora, a ver si no me equivoco,
que déjame este vaso aquí. Bien, voy a trasvasar. ¿Qué estoy haciendo? Voy a trasvasar mi agua oxigenada. No lo hagáis, vamos a observar. Bien, cierro mi agua oxigenada. Bien. ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, que se nos ha caído! Bueno, estas cosas que pasan. Bien, le voy a echar un chorro ¿de qué? De líquido lavavajillas, ¿vale? Un chorro. ¿Vale? Lo dejamos ahí quieto. Le vamos a poner color. ¿Le añadimos otro color que no sea el rojo? Venga, le vamos a añadir unas gotas de amarillo. Oye, no, se nos va a quedar del mismo color que el líquido lavavajillas. Vamos a añadirle también azul, ¿vale? Mira qué bonito. Nos ha quedado de color. ¿Qué color veis? Vale, vamos a dejar esto aquí. Y ahora vamos a ver lo que sucede. Voy a coger un reactivo químico que yo traigo aquí preparado y vamos a abrir bien los ojos y comprobar lo que sucede. Uno. Bien, esto que estamos viendo es la descomposición, ¡ay, que se nos cae, es la descomposición de qué, del agua oxigenada que se descompone en el agua líquida y en el gas oxígeno. Bien, ese gas oxígeno han salido unas cuantas burbujas que quedan atrapadas, ¿dónde? En nuestra espuma. Nosotros no vamos a realizar este experimento que yo no podría, aunque lleve guantes, no podría tocar, ¿vale? Porque este agua oxigenada no es el agua oxigenada que nosotros tenemos en casa. Ese agua oxigenada o ese peróxido de hidrógeno, que es esta molécula que yo tengo aquí, ¿vale? Que tenemos, ¿dónde tenemos ese agua oxigenada? Vamos a ir a buscarla al baño. Entonces yo ahora sí que os invito a que vayáis al baño y os aseguréis que tenemos el agua oxigenada que vamos a utilizar, ¿vale? Bien, tenemos nuestro agua oxigenada. ¿Y qué vamos a hacer? Esta, ¿vale? Este agua oxigenada que nosotros tenemos en casa, cuando hagamos la experiencia, vamos a poder tocar e introducir la mano y no nos va a pasar nada. Bien, vamos a colocar. Vamos a trasvasar, vamos a pasar el líquido de la botella ¿a dónde? A la otra botella. Bien, y vamos a colocar un buen chorro. Podemos trasvasar unos 100, unos 200 mililitros. O si no, lo hacemos a ojo. Vale, vamos a colocar así. Uy, se me pega el guante, ¿sabéis a dónde? Es lo malo, a las botellas. Vaso. Oye, ¿es mucha cantidad o poca cantidad? ¿Qué os parece? Vale, vamos a dejar así, ¿de acuerdo? Bien, lo vamos a colocar. Bien, tenemos la botella vacía. Hemos trasvasado ¿el qué? Nuestra agua oxigenada, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a añadirle color. Y voy a añadir color de este modo. Uno, dos y tres. Y aquí hago lo mismo. Ahora, con mucho cuidado, voy a añadir para que el líquido resbale ¿por dónde? Por las paredes de la botella, ¿vale? Ahí y aquí.
¡Uy! Se me pega, es que estoy viendo que la botella no hay nada como usas guantes, se te queda ahí pegado, he quitado la etiqueta y no lo quiero ni pensar. Vale. Y ahora, oye, le echaremos el último color, sí, ¿verdad? Pink. Y... vale. Pink. Esto va a quedar súper guapo. A la vida hay que ponerle color. Bien, eso lo tenemos aquí. Vamos a coger el qué. Un buen chorro, ¿vale? Un buen chorro, esto sería uno. Le ponemos dos. Le añadimos un tercero. Venga, un tercero. Y aquí hacemos lo mismo. Un buen chorro de espuma. Uno. Y dos. Voy a quitarlo porque veo que va a peligrar ahí. Bien, entonces, importante, ya tenemos los líquidos. Podemos mover para favorecer que se mezclen homogéneamente muy despacio, ¿vale? Sin que se forme, vamos a evitar en la medida de lo posible la formación de espuma. No nos interesa, ¿de acuerdo? Así... Lo agito despacio. Uy, es que veo que se me va a caer. Y hago aquí lo mismo. Vale. Por otro lado, ¿os acordáis ese vaso que teníamos? Vale. Pues en ese vaso voy a coger, tengo mi placa Petri, ¿con qué? Con la levadura. Y voy a coger la mitad de la levadura, me va a ir para un vaso. Como yo tengo dos botellas, voy a hacer lo mismo. Y la otra para aquí. Bien. Esta levadura es sólida, ¿verdad? Necesito... ¿Qué voy a necesitar? Necesito preparar una disolución de levadura en agua. Vale. ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde tenemos el agua? ¿Dónde tengo el agua? Vale, el agua la tenemos en un frasco lavador, ¿vale? Entonces, cojo mi frasco lavador y ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a coger mi... Ay, no le quitaba esto por aquí. Vamos allá. Voy a ponerle un poquito, ¿vale? Y con ese poquito, ¿qué voy a hacer? Para que se disuelva, ¿qué tendré que hacer? Tengo que revolver, ¿verdad? Observas que si estoy revolviendo, bueno, ya la levadura se está deshaciendo bien, ya le queda poquito, queda como algunos grumitos aquí, pero no queremos grumos en este caso. Vale, este ya lo tengo y ahora este otro haría lo mismo. Vamos a echar, pues no sé si echar un mililitro más, vamos a echar como un mililitro. Y vale, vamos a echar un mililitro. Voy a apartar esto porque voy a hacer una cosa. Se me ocurre que vamos a colocarla aquí. Ay. Bien, ahora, como ya tenemos en la botella, recuerdo, nuestra agua oxigenada, el líquido lavavajillas y los tres colorantes, necesito trasvasar para que salga esas burbujas y queden atrapadas en ese líquido lavavajillas, necesito el qué, activar, necesito trasvasar la disolución de levadura
Y ahora es importantísimo que abramos bien los ojos y que veamos qué es lo que va a ocurrir. Todo necesita tiempo, así que no nos pongamos nerviosas ni nerviosos y vamos a ir viendo que se está produciendo la descomposición del agua oxigenada, ¿vale? Y se está descomponiendo en el agua y en el gas oxígeno. Ya sé lo que estáis pensando, que no sale la misma espuma que aquí. Necesitamos tiempo, porque va a llegar un momento en que esto va a salir y lo que va a ser, lo que nos va a sorprender es lo que va a pasar cuando apretemos, ¿vale?, desde el fondo de la botella. Pero para eso necesitamos aún un poquito de tiempo, porque si lo hiciese ahora no saldría. Es importante que la mesa de la ciencia esté siempre lo más limpia posible. Vamos observando cómo las burbujas quedan atrapadas en la espuma que va saliendo, ¿vale? Venga, pues vamos a darle tiempo y si os dais cuenta, a mí me gustaría relacionar este experimento, ahora que me voy a quitar el guante, ¿cuántas veces, seguro que a vosotras y a vosotros también os ha pasado, me hago un corte y sangro, cojo la herida para limpiarla y ¿qué cojo? Agua oxigenada. ¿Y empiezan a qué? Mirad, 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 empieza a burbujear. Entonces esas burbujitas salen del mismo modo que salen aquí. Fijaros cómo esta reacción de descomposición va descomponiéndose en ese agua líquida y en ese oxígeno. Mira, 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 fíjense. Ah, todo lleva su tiempo, pero es que ahora ya estamos viendo cómo está saliendo. Todavía no voy a apretar. Entonces esas burbujitas salen del mismo modo que sale aquí y mata a las bacterias. Bueno, se carga a las bacterias. Mira, mira, mira. Ah, a que en esta botella y en esta botella ya se parece un poquito más a la cantidad de espuma que salió en el primer experimento. Vamos a darle tiempo. Esto no para. Esto es increíble. Podemos estar así, imaginaros. Pero es un efecto súper chulo. A ver, la mesa de ciencia vamos a tenerla. Oye, qué guapo, ¿no? Mirad, y sigue saliendo. Realmente, por eso podemos tener en el baño de casa nuestras botellas con agua oxigenada, porque la reacción, bueno, es muy lenta, por eso necesitamos utilizar algo que active nuestra reacción de descomposición, y nada mejor que la levadura. Mira, 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 es increíble, y sigue saliendo. Presiento que va a haber un derrame. No sé si va a ser, si lo voy a... Sí, creo que lo voy a controlar. Me parece... Bueno, sé que no va a quedar demasiado visual, pero yo aquí no tengo un fregadero. Y... Bueno, qué guapo queda. ¿Se nos ha congelado o no se nos habrá congelado la pasta de dientes? Bueno, pues ahora sí que os animo a que hagáis una cosa. Mira, mira, se ha quedado ahí. Vale, ¿qué os propongo hacer? Lo siguiente, cojo mis manos y aprieto sin miedo, ¿vale? Aprieto y mirar. Mira, mira, es como el efecto de cuando aprieto mi pasta, el tubo de la pasta de dientes para cepillarme los dientes en casa, ¿vale? ¿Hacemos lo mismo con la otra botella? ¿Sí? ¿Hago lo mismo?
pero debería... Voy a girar la botella, espero que... Mira, mira, qué cookie, me da pena apretar, pero voy a hacerlo. ¿Eh? Mira, mira, mira. Exploradoras y exploradores, hemos realizado el primer de los dos experimentos. ¿Cómo observáis cómo tengo las manos? Seguro que las vuestras están igual que las mías. Os propongo que nos limpiemos las manos. ¿Se os ocurre algún modo? Nos vamos directos ¿a dónde? Al baño. Regresamos en 5 minutos. Tic-tac, tic-tac. Hola de nuevo. A científica Kimi ya le ha dado tiempo de recoger y de preparar la mesa de ciencia para el segundo experimento. ¿Cuál es el segundo experimento? Pues lo estaba aquí hojeando en el periódico. Arte con ciencia. Arte, la A de la palabra STEAM y la S de science. Combina genial. Y vamos a realizar un experimento que me súper encanta. ¿Qué necesitamos? Proteger la mesa, como siempre. Seamos generosas cortando, bueno, pues mirad, tres tiras de papel absorbente. ¿Y lo coloco dónde? Sobre la mesa. Me pregunto, ¿en qué zona de la casa lo vais a realizar? En la mesa de vuestro cuarto, en la mesa de la cocina, quizás en la mesa de la sala. Bueno, eso lo decidís vosotras. Así que una vez que ya hemos cortado ese papel absorbente, protegemos bien la mesa. ¿Y qué necesitamos? Pues necesito... Vamos a leer. Vamos a redescubrir nuestra creatividad y para ello, ¿qué necesito? Vasos de precipitados. ¿Tenemos un vaso de precipitados o el mismo vaso de antes vacío? Cuchara, espátula. ¿Tenemos una cuchara y tenemos una espátula? Mi cuchara, bueno, la tenemos por aquí cerquita. Yo debería de tener una cuchara por aquí, pero ahora mismo la tengo en el otro extremo de la mesa. Vale, pero la tenemos controlada. Luego tenemos una pipeta o un cuentagotas. Esto lo tengo aquí al lado. Luego tenemos una tijera también. ¿Qué más necesitamos? Vale, esos son los materiales que necesitamos. Y ahora vamos con los reactivos químicos que necesitamos. ¿Qué reactivos químicos o qué ingredientes necesito? Pues necesito dos ingredientes. Gracias, ayudante invisible. Ya tengo mi cuchara espátula. Súper afortunada. Bien, como os iba diciendo, ¿qué reactivos químicos necesito? ¿Qué ingredientes? Pues necesito dos ingredientes que están en la despensa o que tenemos en algún lugar de esos armarios en la cocina. Bien, o en la nevera. Voy a necesitar bicarbonato de sodio, ¿vale? Mi bote es gigante. Es que a lo mejor científica Kimi utiliza mucho bicarbonato de sodio para sus experiencias de ciencia. Y... bueno, pues manejar este bote es un poco complicado, entonces lo he colocado ¿dónde? Bueno, pues en este bote de recogida de muestras que encontramos en las farmacias. Y luego voy a necesitar, vale, ¿qué líquido de color amarillo utilizamos para aliñar nuestras ensaladas? No es limón y no gusta a todo el mundo el olor. Vale, necesitamos que una botella con ácido acético, con vinagre. Lo voy a dejar, ¿sabéis dónde? En nuestro vaso de precipitados gigante. Bien, para ello vamos a realizar, ¿veis lo que tenemos aquí? Tengo un cartón y he dibujado un matraz. Vale, voy a coger un cartón. Un cartón que encontramos en cajas de zapatos, en la base de estas bolsas de los hipermercados. Bien, y voy a necesitar un rotulador. Coger, tener a mano vuestros rotuladores del color que prefieran, ¿vale? Yo he cogido un rotulador permanente de color negro.
¿Y qué voy a hacer? Voy a dibujar, dibujo un matraz. Un matraz redondo o con la forma que más os guste. Yo voy a hacer la forma cuadrada, la base cuadrada. Una línea, otra línea, otra, la base y la base. Ya tenemos nuestro matraz. ¿A que no ha sido tan complicado? Vale. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer para redescubrir nuestra creatividad. ¿Veis lo que tengo aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vemos que tenemos unas pajitas de colores, ¿no? Son cañas de papel de color morado, verde, naranja, rojo, azul. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos, ¿os dais cuenta el matraz que hemos dibujado? ¿Vale? Pues en ese matraz que hemos dibujado, si os dais cuenta, en esta placa Petri ya no tengo las pajitas así de largas, las tengo más cortitas. Esto quiere decir que he cogido una tijera y he cogido una pajita. ¿Y qué hago? Voy a recortar trocitos de pajita a diferentes alturas. A ver, una, dos, tres. Si necesitamos ayuda, la pedimos, porque muchas veces, bueno, se hacen mejor las cosas pidiendo ayuda. 4, 5, trabajo de trabajamos y exploramos ciencia en familia. 6, bueno, en una pajita nos salen más o menos como 6 o 7. Bien, ¿qué voy a hacer? ¿Os dais cuenta que cuando recorto, pues igual estos conductos de pajita no quedan con una forma de cilindro perfecta? Pues ¿sabéis qué? Tengo la solución. Cojo la punta del rotu, ¿vale? Y aquella ya queda mejor. Vale, pues estas pajitas las coloco junto con las otras pajitas que ya había recortado y las coloco en la placa Petri, en la base. Bien, vamos a poner el ácido aquí, no lo queremos cerca. Y ahora, bien, nuestro objetivo es pegar los diferentes conductos de pajita en el matraz que hemos dibujado. Yo traigo uno que tiene 2 días. ¿Por qué insisto en que tiene 2 días? Porque os dais cuenta cómo, si yo lo muevo, todavía no está tan bien pegado como este otro, ¿vale? La idea es que tenemos que tener paciencia. Entonces, cojo, aquí he ido colocando una a una, ¿y cómo lo he hecho? Pues lo he hecho del siguiente modo. Cojo el bote de pegamento y lo vacío, vacío una pequeña cantidad, ¿dónde? En el plato. Bien, cogemos un elemento que nos ayude a qué. A coger con un bastoncito, cojo, lo empapo bien en el pegamento y lo extiendo ¿por dónde? Por la silueta que hemos dibujado con nuestro rotulador, ¿vale? Bien, a continuación cogemos, a ver, cojo por ejemplo una pajita roja y apoyo la base en el pegamento y luego, con mucha paciencia, empiezo a completar la silueta. Porque la idea es que quede toda la silueta con diferentes conductos de pajita cortados a diferentes alturas. Esto lleva su tiempo. Y que no os pase como me acaba de pasar a mí,
que he apoyado el dedo y igual se me queda pegado a la silueta del matraz. Bueno, vamos colocando y mientras nos aseguramos, no hay que apurarse, vamos con mucha paciencia, podemos recortar, os dais cuenta que en la base he puesto un único color, pero luego he alternado morado, verde, rojo, azul. Pues habrá exploradoras que prefieren un único color, o a mí me encanta, Científica Kimi le gusta los colorines. Uy, mira, es que alguna es rebelde. Se le cae, a ver, lo consigo. Vale, bien. Vamos a coger otra roja. A ver, vamos a acabar con rojas o con azules. Venga, con azules, que es el color de la ciencia. Vale. Bien, os dais cuenta, ¿no?, cómo lo tengo. Así lo hemos completado. Pero ahora, ¡ay, que se me cae!, ¿ves?, es lo que yo digo. Ahora lo que importa, ¡uy, que se me cae!, se me cae. Lo que importa es que estas pajitas que acabamos, estos conductos que acabamos de pegar, les tenemos que dar tiempo, ¿vale?, a que entren en contacto con el pegamento y se adhieran bien. Así que vamos a necesitar, hoy es jueves, viernes 24 horas, un día, sábado 48 horas, dos días, domingo 72 horas, tres días. Pues lo utilizaría el domingo. Dejaría que entre bien en contacto las diferentes pajitas para que estén como estas. ¿Veis que si yo lo toco? Están bien pegados estos conductos, ¿vale? Y vamos a disfrutar redescubriendo nuestra creatividad. Y nos vamos a dar cuenta que este arte, este diseño que hemos realizado, pues ahora va a ser efímero, porque en un rato vamos a ver lo que le ha pasado. Bien, para ello, cojo, retiro esto por aquí, voy a poner... Bien, y ahora vamos a esos dos ingredientes que tenemos en la despensa de nuestra casa. El bicarbonato de sodio, ¿vale?, y el vinagre. Vale, vamos a coger un vaso de precipitados o nuestro vaso, ¿vale?, y vamos a trasvasar. ¿Qué era trasvasar? Pasar un líquido de la botella a el vaso de precipitados en nuestro caso, ¿vale? Uy, perdón por estos sonidos. Cierro, voy a echar esa cantidad. Vale, y lo voy a dejar aquí. Y ahora os voy a contar un secreto. ¿Cómo, qué se os ocurre para depositar en cada conducto de nuestras pajitas este sólido de color blanco? Si yo cojo una cuchara o nuestra cuchara espátula y lo voy echando en cada uno, voy a perder demasiado producto, ¿verdad? Y a mí no me interesa perder el producto, o tal vez sí me apetece hacerlo así. Os voy a contar varias opciones para que cada exploradora y cada explorador valore la que más le guste y en familia decidan cuál van a realizar. Si yo lo hago así, ¿os dais cuenta que no queda, que queda el bicarbonato, se sale del conducto, pierdo mucho? Pues os propongo hacer una cosa. Tenemos un papel y ¿qué os parece si improvisamos un embudo? A ver, vale. ¿Seguro que vuestro embudo es mejor que el mío? ¿Quién sabe? Cojo y corto el embudo por aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una grapadora, grapamos, y si no, pedimos ayuda al adulto que esté a nuestro lado,
o a nuestros a nuestras hermanas, a nuestros hermanos y vamos depositando. ¿Veis? De este modo estamos redescubriendo la creatividad. Mira, mira, y además no quedan perfectamente llenados los conductos. Mira. Lo que decía la presidenta del CSIC, la ciencia necesita de jóvenes con entusiasmo, con creatividad y con ganas de descubrir. Y ya que vamos a redescubrir la creatividad, vamos a procurar potenciar nuestra curiosidad al máximo. Bueno, se me consigo llenar todas, a ver, ping, ping. Sigo llenando. Oye, esto es relajante, ¿verdad? O estresante. Bueno, pues habrá personas que, como todo lleva su tiempo, no tienen paciencia y otras, en cambio, que intentar, puede ser un reto muy guapo si lo hacéis en familia, conseguir quién de esos participantes consigue rellenar antes los conductos sin derramar demasiado bicarbonato. Bueno, un reto, un desafío, ¿qué os parece? Bueno, ya me queda. Sí, pero a ver, este otro. Bueno, tampoco pasa nada. ¿Os dais cuenta que en el experimento anterior nos acercamos a una reacción de descomposición y veíamos que el agua oxigenada se descomponía en qué? En el agua líquida y en oxígeno gas. Pues ahora no nos vamos a acercar a una reacción de descomposición, vamos a acercarnos a la efervescencia. Y la efervescencia es un experimento que mola, mola. ¿Por qué? Vamos a descubrir lo que ocurre. Oye, tampoco lleva tanto tiempo, ¿verdad? Y una vez que haces el embudo y le coges el truqui, vas hasta rápido. A ver, ya me quedan, ¿cuántas os quedan a vosotros? A mí me quedan 6, a ver, 6. ¡Qué emoción! 5. Are you ready? 4. 3. 2. Vale. ¡Ay! Me queda aquí uno. ¡Ay! Esto de no poner las gafas. Bueno, nos ha quedado super cookie. Bien. ¿Observáis que todos los conductos están a tope de qué? De esa sal de color blanco inorgánica llamada bicarbonato de sodio. Vale. Como no utilizo el bicarbonato de sodio, coloco la tapa, la ajusto bien y lo retiro. Y ahora la protagonista, ¿qué va a ser? Va a ser el vinagre. Tenemos a mano una cuchara, un cuentagotas o la pipeta. Sí. Bueno, pues para redescubrir la creatividad con este matraz efervescente vamos a necesitar abrir bien los ojos, coger la pipeta, apretar la parte de arriba de la pipeta, introducirla en nuestro vaso de precipitados y comprobar cómo el líquido, la pipeta, lo chupa, asciende. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues nada mejor que para comprobar la efervescencia pipetear gota a gota sobre los conductos de las pajitas. ¿Y qué observamos? Pues que también sale espuma y que también hay burbujitas, ¿verdad? Aquí se está descomponiendo el CO2,
de esos refrescos que encontramos en los hipermercados, supermercados, y agua. Os animo a que en algún momento, cuando realicéis este experimento, estéis en silencio. ¿Para qué? ¿Escucháis? Arrimamos la oreja y ¿qué escucho? Un psss. Vale, esto quiere decir que nos estamos acercando mientras redescubrimos la creatividad y combinamos arte y ciencia, ¿vale?, con el sorprendente mundo de la efervescencia. Y habrá reacción química mientras escuchemos ese psss. En el momento en que ya no escuchemos ese psss, quiere decir que tengo que volver a pipetear y volvemos a iniciar ¿el qué? Nuestra reacción. Si protegemos la mesa, bueno, no vamos a tener tanto caos, aunque luego con más papel absorbente se retira y no pasa nada. Por eso muchas veces a la hora de cacharrear, escoger la mesa de la cocina o escoger la cocina es un lugar fantástico, porque bueno, ahí se cocina mucha química y física también. Vale, ¿os dais cuenta que tengo aquí mi pipeta y que me ha sobrado algo de líquido, ¿vale?, de vinagre? Pues no podemos, no lo vamos a tirar, sino que lo vamos a reaprovechar. ¿Sabéis qué se me ocurre? No sé si os pasa a vosotras, pero a mí hay veces que me sucede, después de esas jornadas de colegio, de trabajo, ¿no os apetece desconectar? Y se me ocurre que la mejor manera de desconectar muchas veces, ¿sabéis qué es? Dando un paseo por la naturaleza. ¿Qué naturaleza tenemos cerca? Montañas o igual tenemos cerca una playa. Pues se me ocurre una cosa si me acompañáis. La playa es un lugar fantástico para desconectar, porque podemos pasear, podemos hacer deportes acuáticos, a ver qué deporte se me ocurre, paddle surf, coger olas, windsurf, bueno, y mil cosas más. Pero también podemos ir por la orilla, seguro que en las mochilas llevamos unas bolsitas, y en esas bolsitas con cremallera Ziploc, ¿sabéis lo que Científica Kimi recoge? Pues recoge conchas, y nos encontramos, fijaros, con conchas diferentes, como de berberechos, encontramos también lapas, encontramos también algún resto de mejillón, más lapas gigantes, más berberechos, más conchas. Ah, mirad, también encontramos, ¿sabéis qué?, hasta coquinas. Y bueno, con ellas podemos hacer manualidades, pero es el pretexto genial, ¿sabéis qué?, para seguir despertando nuestra curiosidad, y la recogemos en esta bolsita, llegamos a casa, las limpiamos y las colocamos, por ejemplo, en placas Petri. Las placas Petri, si os dais cuenta, son estas, tienen una base y una tapa y sirven para realizar muchos experimentos. Entonces, las tenemos clasificadas como el mejillón, a ver qué tenemos por aquí, bueno, como si fuera de una pequeñita zamburiña, tenemos berberechos chiquititos, lapas, ese día que las he recogido había un montón, y tenemos como de coquinas, almejas. Bien, entonces, con el experimento, con el vinagre que nos ha sobrado, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Bien, cuando las clasifiquemos, se me ocurre poner, escribir en la placa la fecha. ¿Hoy qué es? 11. Y yo la recogí. ¿Cuándo la recogí? Uy, pues el sábado pasado. Coloco la fecha del sábado. Coloco el nombre de la playa. Con el rotu permanente es genial porque permanece lo que escribo. Y coloco la fecha. Chin, chin. Y, importante, puedo colocar el nombre. Ver. Ay, no, estos no son berberechos. Ay, Científica Kimi.
te has despistado. Y bueno, lapas. Bien, rotulo con lapas. Cojo mi bote y hago lo mismo. Pongo lapas y ponemos la fecha de hoy, jueves 11 de febrero. Bien, ¿qué vamos a hacer? Cogemos guantes, si los tenemos a mano para no contaminar la muestra, o si no, como tenemos las manos bien limpias, abro la placa Petri y cojo una lapa y la coloco ¿dónde? En nuestro vaso de recogida de muestras, los de las farmacias, y con el ácido acético que tengo en mi vaso de precipitados, ¿qué voy a hacer? Lo voy a cubrir. Puedo trasvasar así o puedo trasvasar pipeteando. Apoyo la pipeta en la pared del vaso del bote de recogida de muestras, de modo que la punta de la pipeta no entre en contacto con el líquido que estoy trasvasando. Venga, lo intentamos. Así. Nos aseguramos que lo cubra bien, ¿no? Que cubra bien nuestra lapa. Seamos generosos, que lo cubra. Lo cierro. Y lo mismo. Cogemos un folio, un papel, una libreta y anotamos. Jueves. Vale. Jueves. Viernes, sábado, domingo. Vale, ahora son las 6 de la tarde. Vamos a poner 7 menos cuarto de la tarde. Ponemos a las 7, ¿vale? A las 7. Las 19 horas, ¿vale? Y para ver, y vamos a anotar lo que pasa a las 19 horas del jueves, a las 19 horas del viernes, que habrá pasado 24 horas, un día. Vemos lo que pasa a los dos días, 48 horas, y lo que pasa a los tres días. Igual, con alguna de las conchas, repetimos la operación. ¿Vamos a por los berberechos? Venga, pues cogemos los berberechos, destapo la placa Petri, cojo un berberecho o dos, que son pequeñitos, tapo y vuelvo a... Cojo mi botella de vinagre, trasvaso, apretamos con cuidado y repito la misma operación. Trasvaso, dejo que cubra y lo mismo, etiqueto, ponemos, escribimos siempre, hay que anotar, berberé, ¿me cabe? Sí, uy, la S, berberechos, y ponemos, ¿qué fecha? 11 del 2 de 2021, ¿vale? Y realizamos lo mismo. ¿Queremos realizar con el mejillón, por ejemplo? Vale, cojo el bote, rotulo, mejillón y la fecha 11 del 2 de 2021. Pin. ¿Y qué hago? ¿Tengo mi mejillón aquí? No, lo tengo aquí. Lo coloco. ¿Vale? Y cubro. A ver, vemos que no, que necesito, ¿qué? Necesito más vinagre. Al vaso. Lo cierro y lo tenemos bien etiquetado.
Entonces, ¿qué os propongo? Os propongo una misión científica para disfrutar de la ciencia a conciencia en familia. Vamos a observar lo que les ocurre a estas conchas marinas cuando entren en contacto con ese vinagre que se va a comer, ¿el qué? La concha. Puede que en unos casos tarde menos días y en otros le lleve más tiempo. Pues puede ser un experimento muy guapo para sacar esa curiosidad y averiguar qué pasa y trabajar esos valores como la paciencia. Antes de despedirnos, yo creo que os dais cuenta que llevo mascarilla. Claro, desde el año pasado estamos en pandemia y la doctora Margarita del Val, esa científica del CSIC que desde el año pasado nos cuenta en los diferentes medios la evolución y nos aconseja esas medidas preventivas, ella siempre dice que hay que lavarse muy bien las manos para tener a raya a ese virus. Y los científicos comprueban, como estamos rodeados de microorganismos, las científicas y los científicos comprueban cómo crecen esos microorganismos, ¿sabéis en qué? En unas placas Petri que contienen un medio y ahí podemos ver cómo crecen, pero esto no nos da tiempo a hacerlo hoy. Me voy a despedir, y voy a coger una molécula. ¿Os dais cuenta? ¿Qué forma tiene? Pues tiene una forma... ¿Cuántos lados? 6. Vale, pues voy a coger esta molécula para despedirme y recordaros que debemos de activar la mente, redescubrir la creatividad y quién sabe si a través de esta masterclass habremos despertado alguna vocación científica de alguna niña, de alguna joven, de algún niño, de algún joven. Eso sería fantástico. Muchísimas gracias, 2021 Factorial Moles de Gracias, por vuestra atención, a los que nos estáis viendo desde vuestras casas. Espero que hayan disfrutado de este cacharreo en familia y no os olvidéis, llevar siempre la mascarilla puesta, una buenísima y una excelente higiene de manos y explorar ciencia a conciencia. Abrir bien los ojos, descubrir y si descubrimos y abrimos los ojos, ¿qué ocurre? Pues que igual estamos a medio camino para ser científicas. Muchísimas gracias y buena tarde. Pues hasta aquí nuestro granito de arena en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Si os habéis perdido alguna de nuestras actividades, una mesa redonda que tuvimos con 4 investigadoras que son una referencia y la clase magistral de la científica Kimi, podéis seguirlas a través del diario elcomercio.es. Ahí tenéis enganchados los vídeos y las ponencias con los testimonios, como digo, de las investigadoras y con la clase magistral de nuestra científica para niños y niñas. Muchísimas gracias.